Hola a todos los que andan por ahí. Buenas. Por acá saluda Emir. Buenas tardes. Elian, hola. XD dice buenas. Hola a todos los que se van conectando. Emir dice, recién ahora entiendo la pista de las palomas. Sí, la plaza de Bolívar está llena de palomas. Jordi dice, buenos días. Jordi, ¿de dónde hablas? Que es de día, por acá es de tarde. Sheila Guillén dice, hola. Por acá también Alice dice, hola, Luis Soto, hola. Hola, Luis. Vamos a esperar a que vaya llegando más gente. Vamos a empezar con el modelado 3D a las 5 de la tarde. Julián Roa, buenos videos. Ojalá puedas hacer muchos más sobre lugares históricos de Colombia. Jordi habla desde España. Rubén dice, hola. Ah, perdón, Rubén no, Juan. Juan Pedro. Estoy aquí leyendo un poquito mal. Dylan Hernández, hola amigo, tarde pero seguro. Realmente es temprano, la transmisión aún no ha empezado ni siquiera. Jonathan, buenas tardes. Bakur dice, pensé que era la Catedral de San Pedro por la miniatura. No. Que Andrés, ¿por qué no tienes el acento paisa? Porque no soy paisa. Colombia es un país lleno de variedad cultural y de territorios muy diferentes. Entonces, dependiendo del lugar en el que uno es, el acento es muy marcado, tanto que parecería que fuéramos de diferentes países. Yo soy de Barranquilla, al norte, queda en la costa. Ah, con respecto a lo que dice Bakura acerca de la basílica, bueno, tiene sentido de que se parezcan un poco, ambos son de estilo neoclásico en su fachada. Joaquín dice, en Chile son las 7 de la tarde. Acá son las 5. Me gustaría, Valentín dice, mostré un video de la Ciudad del Vaticano, así como hiciste de la Alhambra. Recientemente estuve dándole una mirada a la Ciudad del Vaticano. No tenía como una noción clara más allá de la Basílica de San Pedro y me llamó un poquito la atención su sistema amurallado. Tal vez podría darle una pequeña revisión a la Ciudad del Vaticano. Alejandro. Hola, ¿cómo estás? Saludos desde Argentina. Saludos, Alejandro, hasta Argentina. Alejandra dice, hola Andrés, hola Alejandra. Luis Soto dice, ay. Tadashi Barros dice, pero si no hablas como barranquillero, tampoco. ¿Para cuándo el Santuario de las Lajas? Estaría interesante un video de las Lajas. Y que haz lo tuyo, Bart. Di la intro. Acá dicen que diga Kelly, pero qué monda. Esa es una frasecita muy arraigada a través de un audio que se hizo viral acá en Colombia. Bakur dice, en México son las 3 y 59. Alejandra dice, claro que sí habla como barranquillero, yo soy de Barranquilla, así que tengo criterio para decirlo. Tadashi también es de Barranquilla, de hecho es un amigo, por eso dice que no hablo como barranquillero. ¿Para cuándo la Universidad Nacional? Es arquitectura moderna, poco me gusta ese tema realmente, pero sí estaría interesante darle una revisada. Hola, buenas, saludos de Uruguay, bueno. Vamos a empezar, son las 5 en punto.
Hola Kevin, un saludo. Mar García dice, mi profesora quiere que use esta página y no tengo ni pinche idea de cómo se usa. Por eso saqué un 2. Puro quilla, dice acá Jesús López. Bueno, veamos, lo que vamos a hacer es esta edificación. Este es el Capitolio Nacional de Colombia. Una obra neoclásica. Entonces, como vemos, el edificio mantiene simetría y cierto, se me había pasado decir la introducción, acá Emir la pide. Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Listo. Bien, entonces, vamos por acá. Como el lugar mantiene simetría, lo que voy a hacer es crear un componente y repetirlo como en modo espejo del otro lado. Listo. Ahora, todo lo que haga de un lado se me va a repetir del otro. Listo. Eso que dice Valentín es cierto. Cuando uno hace los videos, tiende a calibrar un estilo de voz. Tiende a calibrar un estilo de voz, entonces generalmente sale igual. Obviamente la voz con la que me escuchan hablando en los videos, no es mi forma de hablar habitual como me están escuchando ahora. Luis Soto dice, el acento barranquillero tiene mucha influencia árabe, por eso es distinto a otras ciudades. Ok. Sería interesante un video de la evolución arquitectónica de la Santa Mezquita Catedral de Córdoba. Sí, de hecho es un caso muy particular, esa mezquita justo dentro, perdón, la iglesia dentro de la mezquita. Eduardo dice, yo vi tu video de neoclasicismo, pero te gusta más la arquitectura gótica. Pues sí, realmente me gusta más el gótico. Lo digo siempre porque es un estilo a prueba de tontos. Todo está como bastante claro. No hay lugar a dudas con el gótico casi nunca. Bueno, pregunta de cuáles son las próximas construcciones que planeo hacer. La verdad no tengo algún. Ahora mismo no he pensado nada muy claro. Tengo la intención, no voy a decirles que no. Sí, tengo la intención de hacer un video de Tenochtitlán. Por ahora no será, pero sí tengo la intención. Julián dice, interesante un video del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá. Bueno, no les he dicho. El siguiente video va a ser acerca de. El siguiente video va a ser acerca de la Plaza de Bolívar. Acerca de la Plaza de Bolívar, entonces vamos a estar abordando todo el proceso que se ha dado de la plaza desde su construcción hasta el día de hoy. Estoy aquí viendo un poquito la proporción, que veo que me ha quedado bastante alto. Entonces vamos a irlo aquí bajando. Y a contar las columnas. Ok. Por acá saluda Yamile. Hola, un saludo Yamile. La Sagrada Familia de Gaudí estaría interesante.
hablar de la Sagrada Familia, pero no me gustaría porque está inconclusa, ¿sí? Entonces, por eso no hablaría de la Sagrada Familia. Que estoy aquí contando, estoy contando las columnas que conté mal. Son nueve. Entonces, lo que hago a continuación es dividir esto en nueve espacios. Listo. ¿Cómo llamarías el estilo virreinal o colonial? Hay ciertos estilos arquitectónicos cuyos nombres son cuanto menos cuestionables. Justamente el estilo colonial es uno de ellos. Diría que dentro del periodo colonial se dieron muchos estilos arquitectónicos. Por aquí dice... Emir le pregunta a Yamile que si estamos invitados al casamiento. Bueno, ya por aquí varios parece que están informados. Sí les cuento, me voy a casar con Yamile, anda por ahí en el chat. Saludas un momento. Nos vamos a casar el 26 de diciembre. Es un nuevo paso que damos en la vida. Entonces, bueno, por acá les comento en vista de que varios están informados ya y han hecho preguntas al respecto. Luis Soto dice, tampoco has seguido la serie de arquitectura en series y películas. Ok, sí, no, debes el castillo de Hogwarts, de Harry Potter. Efectivamente. Efectivamente, soy fan de la saga de Harry Potter. Así que... Debería ser un video del colegio Hogwarts de magia y hechicería. Creo que es lo mínimo. Aquí cometí un error y es que esto que estaba copiando debía ser un componente. Listo, crear componente. ¿Qué estilo le darás a la boda? Bueno, será una boda. No es una obra arquitectónica para darle un estilo. Una boda gótica. ¿Te casarás en la iglesia de San José? Bueno, me hubiese gustado si se hubiese podido, pero dadas las circunstancias, no se puede. Juan Pablo pregunta, ¿qué programa utilizas? Utilizo SketchUp, es un programa de modelado 3D bastante sencillo, muy utilizado, digamos que en el campo de la arquitectura, por su sencillez. ¿En dónde te vas a casar? Pues en Barranquilla. Pues sí, aquí me voy a casar. Se casarán en Santiago de Compostela, sería maravilloso. Vamos viendo por acá las columnas. Estas columnas, ven que tienen como unos rollitos arriba. Se llaman columnas jónicas y son las que tienen esas bolitas. Podrías hacer la bandera de la Unión Soviética. Estas columnas son un poquitico más angostas en la parte de arriba. Exactamente, las volutas que menciona Julio, sí, Julio García. Bueno, esto que van a ver va a ser bastante lamentable. No voy a hacer unas volutas decentes por varias razones. La primera es que no suelo tener tanto nivel de detalle en los modelos, son bastante
esquemáticos. Entonces voy a hacer unas volutas bastante sencillas aquí. Por acá, Aldair ha hecho el uso del super chat y acaba de hacer una donación. No sé cuál es la unidad de precio, pero bueno, muchas gracias, Aldair. Sigue así, bro. Espero que esto te ayude. Muchísimas gracias. Hice 22, pero no sé, son 22 qué. Exactamente eso que dice por acá, eso no se nota de lejitos, por supuesto. A menos que en el video no esté hablando de columnas y volutas, no le voy a hacer un acercamiento. Como si lo hice en un video en el que estuve hablando de la arquitectura Mudéjar. Que evidentemente son pesos mexicanos, ok. Ok. ¿En dónde haces tus modelos? Bueno, el programa es SketchUp. ¿Dónde? Pues en mi casa. Los hago en mi casa. El computador realmente no es la super máquina. No se requiere. Realmente no es que se requiera mucho. Mucha potencia en un equipo para utilizar SketchUp. Marta Ramírez dice, me encantan tus videos, muchas gracias. ¿Algún día harás un tour por tu casa? No. A menos que termine viviendo, no sé, en algún palacio importante, histórico, sí. Pero mientras creo que no hay motivo para mirar mi casa. Ok, me va a tocar hacer algo que no quería. Y es abrir el modelo completo. Pues debía mantener esto en secreto. Pero lo voy a hacer porque necesito coger el color que voy a utilizar. Sí, para poder empezar a colorear esto. Vamos a darle una vueltica más a las volutas. Vamos a darle una pequeña vuelta a las volutas. La verdad es que no me gusta cómo me están quedando. Va a ser algo bastante sencillo por acá. A veces pasa que cuando no se está haciendo algo al nivel de detalle, estos intentos no son muy simpáticos o vistosos. Ok, cerré el chat, no lo había visto. ¿Qué dicen por acá? Que es un video sobre las edificaciones creadas por Phineas y Ferb. Hay una en particular que me llama la atención, que es un edificio que tiene yo no sé cuántos pisos. ¿Dentro de tus planes está hacer un video sobre el Kremlin? Sí, la verdad es que sí, su arquitectura me ha llamado siempre la atención desde muy niño, precisamente por parecer como medio comestible. Luis pregunta que si creo que se puede encontrar rococó aquí en Colombia. Tiene que haber algo en algún lado. No al nivel del rococó que se puede encontrar, por ejemplo, en ciudades mexicanas como Puebla o en algunas otras de los Andes, como Cusco, que hay una arquitectura religiosa muy rica en arte rococó. La verdad no sé, tendría que darle una revisión a la arquitectura para ver. Teatro Colón en Cartagena. De pronto sería más, el Teatro Colón de Cartagena sería como neoclásico o barroco, pero al nivel del rococó es muy,
Muy complicado. ¿Versalles es rococó o barroco? Bueno, Versalles en su mayoría es barroco, tiene unas estancias, unos espacios puntuales de arte rococó, aunque también hay una mezcla de una cantidad de cosas dentro de ese palacio, justamente porque es producto de una evolución de muchos años. Harás un video del Faro de Alejandría. Bueno, tengo un video acerca de las maravillas del mundo antiguo, en general, pero creo que podría sacarle, sí, alguito de atención a algunas en especial para un video. Que me faltaba esta parte por acá. Vamos a ir viendo acá otras foticos. Luis Alejandro dice, te puedo dar con información para modelar el antiguo Club Cartagena, diseñado por Gastón Lelarch. Ahora que mencionan a Lelarch, hay ciertos arquitectos que, aunque no parezca, tuvieron muchísima repercusión en todo el continente. Uno es Tomás Reed, otro Gastón Lelarch y Bautista Antonelli. Son bastante influyentes en toda Latinoamérica. Fueron bastante influyentes. Me gustaría hacer un video justamente de esos arquitectos. Jonathan dice: arquitectura prehispánica, los complejos de Ingapirca, de Machu Picchu, Tiwanaku, algún maya o azteca. Sí, de hecho tengo una deuda con la arquitectura prehispánica en general que debo saldar por acá. ¿Te gustan las ciudades abandonadas, perdidas en la selva? Pues sí, me parece que se ven bacanísimas. Soy fiel creyente de que la ruina tiene una belleza muy particular. ¿Cuál crees que es la edificación más fea y costosa de tu ciudad? No tengo identificada una edificación con esas características, pero bueno, tiene que haber algo bien horrible que no haya visto. Como todo hay de todo. Me encantaría un video tuyo del Palacio de Versalles. Tardaría 5 meses en hacerlo. Bueno, no sé si tarde tanto, pero sí sería muy interesante un video del Palacio de Versalles. ¿Te gusta la arquitectura de los estadios? No me gusta el fútbol, pero sí me gusta muchísimo la arquitectura de los estadios. Una pregunta, ¿la cámara se quedó pausada? Ok, acá dicen que no. Bueno, no importa. Saludos desde México, dice acá Luis Adrián Uribe. ¿Cuánto tardaste haciendo el video de la Alhambra? Bueno, con el video de la Alhambra fue aproximadamente unas 3 semanas, un mes. No fue mucho tiempo hacer el video de la Alhambra. El video que más me costó hacer del canal fue el de la ciudad de Cartagena. Pueden darle una mirada porque no tenía mucho conocimiento de su historia y mucho menos de la ciudad.
Entonces me tocó como aprender una cantidad de cosas desde cero y fue un proceso bastante particular, diría yo. ¿Qué estadio te gusta, sea o no de fútbol? Bueno, un estadio que me llama mucho la atención y se me escapa el nombre ahora mismo es este estadio que queda en Corea del Norte. Creo que el nombre es una fecha, algo así como primero de mayo, no recuerdo muy bien, que viene siendo el estadio más grande del mundo. Buenas, Andrés, te recomiendo investigar y hacer un video de la Catedral de Sevilla. Es un templo que combina, sí, diferentes estilos musulmanes. Todas las salas son diferentes entre sí, muchísima historia. Tengo un llaverito por ahí de la Giralda, de la torre de la Catedral de Sevilla. ¿Tienes planes de hacer un video de arquitectura griega? No tengo, pero creo que debería. Entonces ahora lo que voy a hacer es la moldura. Por aquí hay una pequeña división. Okay. Ese, Alejandro dice, el estadio se llama Reumbrado Primero de Mayo. Sí, recordaba que tenía una fecha en el nombre, pero no recordaba cuál. Listo. Bueno, vamos a seguir viendo por acá. ¿Qué más hay? Pan. ¿Cuál es el video favorito de tu canal al día de hoy? Pregunta interesante. Creo que de todos los videos de mi canal, el que yo considero como el mejor logrado fue precisamente el de las fortificaciones de Cartagena de Indias. Por todo lo integral que me tocó ser al realizar ese trabajo. Haz el siguiente, diversión con banderas, y explica el AK-47 de Mozambique. Sí, es una bandera bastante particular que tiene una AK-47. Hay como que una peculiaridad acerca de mí que pues les voy a contar, y es que me gusta mucho la geografía. Me gusta mucho la geografía, las capitales, y llegué a aprenderme todas las capitales y banderas del mundo. De allá a acá creo que estoy un poco oxidado, algunas se me habrán olvidado, pero sí. Sí, retengo la mayoría. ¿Qué ciudad te gustaría visitar? ¿Tenochtitlán en el siglo XV o Venecia? Bueno, diría que Tenochtitlán. Pues Venecia se conserva más íntegra en la actualidad. De Tenochtitlán hay pues solo restos. Capital de Zimbabue, Harare. Capital de Laos, miércoles, Laos. Bueno, no recuerdo la de Laos.
Del video de las murallas de Cartagena, ¿cómo supiste cómo era el puente que comunicaba la ciudad amurallada? Bueno, de ese puente hay como una especie de pinturas y grabados. Tuve acceso a esa información. Es muy difícil. Capital de Siria, Damasco. Ja, capital de Vichada. Vichada es un departamento de Colombia, Inírida. Esa, bien, Ventianes, sí, esa es la capital de Laos, cierto. Bueno, vamos a hacer ahora la moldura. Hacer la moldura. Esta es como mi parte favorita del modelado. A veces cuando uno está haciendo el modelado 3D, se ve todo como muy, muy básico hasta que empieza a poner molduras. Entonces mi parte... Bichada es Puerto Carreño, ¿en serio? No. Sí, no. ¿Qué colores usa la bandera de San Marino? Azul, celeste y blanco, y tiene el escudo. Capital de Surinam, Paramaribo. ¿Harán un video de arquitectura palaciega europea? Puede ser. Puede ser, puede ser. Veamos la moldura. Aquí necesito concentrarme un poco. Ok. Uno fácil. Capital de Moldavia. Chisinau. No recuerdo. Digo que estoy un poco oxidado. Ok. Cuando uno traza las molduras, no es necesario hacerlas tan precisas. Capital de Letonia, Riga. Emir dice que no estoy oxidado. Sí, sí estoy. La verdad es que sí. Esto se convirtió en un quiz en directo. La verdad es que no hay ningún problema que se vuelva un quiz. La capital de Brasil, Brasilia. La más difícil del mundo, Francia, París. Si es de Europa, la Bastilla, ok, sí. Interesante. De Liechtenstein, Vaduz. Están, acá viene la segunda parte de la moldura. Una fácil, la capital de Marruecos, Rabat. La de Kazajistán, Astana, no recuerdo, creo que es Astana, sí, Astana. Aunque capital de fondo de bikini, el crustáceo cascarudo. Andorra la... ¿La qué? La vieja. Sí. Eduardo dice, he visto en tus videos que hablas sobre arquitectura, de edificios, pero existe arquitectura, ok, existe arquitectura en obras como el Coloso de Rodas y demás construcciones como estatuas. Bueno, en el sentido estricto de la palabra,
La arquitectura y la escultura no son lo mismo. De hecho, ambas hacen parte de las bellas artes como disciplinas completamente diferentes. Sí, entonces no se rigen por lo mismo, porque la arquitectura no solo se rige por la belleza, sino también por la funcionalidad. Y eso es lo que diferencia la arquitectura de la escultura. Diría que son muy similares en materia de ingeniería, sí. Evitar que una estatua se caiga es tan difícil como evitar que se caiga un edificio, pero no se pueden evaluar igual, porque una estatua no tiene por qué ser funcional. Hay gente que dice, porque hacen un monumento, por ejemplo, acá en mi ciudad se hizo recientemente un monumento de vidrio bastante alto, 46 metros, y mucha gente lo critica porque dicen que es un monumento inútil, pero es que los monumentos no tienen por qué servir exactamente para algo, justamente porque eso no es tarea de la escultura, sino tarea de la arquitectura. Y me quedó la moldura muy grande. ¿Sabes jugar ajedrez? Pregunta Bakur, sí, pero no muy bien que digamos. Capital de la Gran Colombia. Fue Bogotá. ¿Qué? ¿No te gustaría hacer el Domo de la Roca? Pues sí. Es un lugar bastante interesante. Por acá, me perdí algunas capitales. Capital de Mónaco, Tanzania, Dodoma. Ta, 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 ta. Capital de Kosovo, Pristina. Una cosa que te puedo decir es que si has visto la película Wanted, te resultará conocida. Ok. Listo, ahora sí, hacer la moldura bien hecha. Capital de Nueva Zelanda, Wellington. Listo, creo que ahora sí me quedó. Luis pregunta, ¿en qué trabajo? Bueno, me dedico a un par de cosas, además de el canal de YouTube, por supuesto. Hago trabajos como contratista para el Archivo Histórico del Atlántico. Capital de Liberty City. No conozco ese lugar. Capital de la Nación del Fuego. De hecho, la capital de la Nación del Fuego se llama Capital de la Nación del Fuego, si han visto Avatar. Esta sí no te la sabes. La capital de Myanmar. Myanmar, la antigua Birmania. Recientemente inaugurada su capital es Naypyidaw. Es una ciudad que hicieron de cero y la hicieron desde cero y ahora pues va a ser la capital. Incluso me parece que se excedieron un poco en el tamaño de la ciudad. ¿Ha jugado GTA? No. Capital de Wakanda. ¿Dónde conseguiste información para hacer el video de las fortificaciones de Cartagena? ¿Tuviste ayuda de la Academia de Historia de Cartagena o de la IPCC? Bueno, inicialmente estuve yo solo.
investigando, investigando, en la página oficial de las fortificaciones de Cartagena, y en un momento dado en el que ya estaba casi que perdiendo la cordura porque fue una tarea bastante complicada para mí, pude comunicarme con alguien que tenía amplios estudios y me compartió su tesis doctoral, y ahí conseguí, digamos que, un poquito más de claridad en lo que me faltaba. Capital de Ucrania, Kiev. Bueno, y aquí va cogiendo un poco más de cara. Esta casita se va de aquí. Listo. Veamos a continuación. Van unas columnas pegadas a la pared. Este edificio que estoy haciendo podría considerarlo de mis favoritos de Colombia. El Capitolio Nacional, la verdad es que le pusieron muchísimo empeño cuando estaban haciendo esta obra. Capital de Mongolia, Ulán Bator. Capital de Alderán. No conozco ese lugar. ¿Cuál es la capital de Zambia? Lusaka. ¿Has pensado en especializarte en restauración y conservación del patrimonio? Por supuesto. Me gustaría de sobremanera poder hacer eso. ¿En qué países se dividió Rodesia? En serio, no me acuerdo, ayuda. Lo leí hace poco porque me llamaron la atención unos perritos de raza Rodesia, pero me parece que es como, no me acuerdo, creo que era el Congo, no, no recuerdo, la capital de Corea del Sur, Seúl. Vemos las ventanas, 1, 2, 3, 4, 5 ventanas. ¿Has visto el mapa de Sebas? Sí, le estaba dando una revisada hace poco. Pues me lo estaba mencionando en los comentarios. El Capitolio efectivamente duró un montón de tiempo, pero lo valió. Te digo que lo valió todo el tiempo que demoró ahí. ¿Las especificaciones de tu PC son gama media o alta? Bueno, ahora mismo estoy trabajando con 8 de RAM, una tarjeta de video de 8 gigas, creo, no recuerdo. Capital de Bielorrusia, Minsk. Hola a todos, dice Raúl. Hola, Raúl. ¿Cómo haces para grabar tus videos? Por ejemplo, el de Cartagena, cuando el 3D se va creando y modificando. Ese es el misterio más grande que hay en este canal. Yo hago las animaciones con el programa SketchUp. Luego de que hago los modelos, las
los someto a un proceso, también en SketchUp, y ahí hago las animaciones. Capital del Congo, ahí sí diste dónde era. Resulta que confundo las dos capitales de los dos Congos, República del Congo y República Democrática del Congo. Nunca me acuerdo cuál es cuál, sé que son Kinshasa y Brazzaville, pero no, nunca me acuerdo cuál de los dos Congos es cuál. Pregunta dónde eres, soy de Barranquilla, Colombia. A veces poner muchos detalles termina como ensuciando un poco el modelo, entonces dejaré las ventanas lisas. Pregunto, eso que mencionaban, alguien me comentó acerca del enfermo de piedra y Julián vuelve y lo comentan, por eso le llaman el enfermo de piedra. Pero no conozco el motivo. Pregunta que si soy uninorteño, estudié en la Universidad Autónoma del Caribe. Que aquí voy a ponerle un colorcito marrón. Dice por acá, recuerda que si lo haces en formato STL, ok, los puedo imprimir en 3D. Pero para yo debo modelarlos bien. debo reconocer que cuando uno no está pensando en imprimir en 3D, a veces los modelos se van con ciertas cosillas, cierta basurilla, y después no se pueden imprimir. Aquí un dato curioso pues, como un poquito de spoiler del próximo video, donde actualmente se encuentra el Capitolio Nacional de Colombia, estuvo ubicada un supuesto palacio virreinal. Realmente era una casa grande destinada para el virrey. Pero nada más que eso. Hubo una cárcel, unas oficinas de la Audiencia Real, y además, pues sí, oficinas. Resulta que el supuesto palacio, digo supuesto porque de palacio nada más tenía el nombre, se incendió y se iba a hacer en este sitio un palacio virreinal al nivel de los palacios mexicanos o peruanos. Pero llegó pues todo el proceso de independencia y nunca se hizo. Como una curiosidad bastante interesante por ahí. ¿Piensas hacer un video sobre los panópticos? Por ejemplo, el de Bogotá o el de Ibagué. Debería revisarlos. No los conozco muy bien. El enfermo de piedra es por lo mismo, ok, por su duración. ¿Te gusta el Hotel Tequendama? Ese es el que se encuentra en el Salto Tequendama. Pues sí, me parece muy, muy bonito y fue restaurado y quedó bastante bien, la verdad. ¿Te le medirías a moderar el galeón San José unido a las aguas de Cartagena y contar su historia? Podría. Sí, la verdad es que podría. ¿Qué edad tienes?
Tengo 25 años y medio. ¿Qué opinas de las galerías de Milán? No sé cuáles son las galerías de Milán. ¿Qué prefieres, arquitectura moderna o antigua? Aunque la arquitectura antigua, entiéndase por antigua la arquitectura del pasado en general, es mucho más bonita, pues sí. Es una realidad de que los estilos pasados ya pasaron y que no se puede seguir utilizando. Si el mundo sería un... ¿Cuál sería la capital del mundo? Ni idea. ¿Cuáles son las dificultades de hacer una maestría en restauración? La verdad no sé. ¿Qué opinas del Palacio de Versalles? Una joya arquitectónica. ¿Cuándo veríamos el modelo de la Torre Eiffel? En algún momento puede ser. ¿Has visto algún video de Ter? Pues sí, el canal de Ter es de mis canales favoritos. Pues en materia de arquitectura es mi canal favorito. José Antonio Sánchez dice, ¿alguna textura para hacer más realistas las ventanas? En mis videos no suelo buscar dar realismo más que realmente contar un poco la historia y sí, la evolución de los elementos. Entonces, por eso no se ve mucho. Por eso la verdad no se ve mucho realismo en mis videos por lo mismo. Ya de por sí toma bastante trabajo. Entonces es algo que no suelo hacer. La pregunta más difícil de todos los tiempos, ¿Messi o Ronaldo? No, creo que no prestaste atención. No me gusta el fútbol, entonces no puedo hacer un juicio de valor ahí. Edificación que no te guste su composición. Bueno, hay una que me parece, una iglesia que me parece espantosísima, pero antes de decir cuál es, debo decir que por fuera. Por dentro me parece de las iglesias más bonitas que hay en el mundo y es la Catedral de Santa María del Mar en Barcelona. Cuando uno lo observa parece, por fuera se ve demasiado inconclusa. ¿Irías a Pyongyang? ¿Con garantías? Sí. Que hay una moldura en toda la mitad que no había visto. ¿Ya terminaste arquitectura? Pregunta Luis Alejandro Cogollo. Sí, soy arquitecto hace poco más de 3, 4 años. La verdad ya no recuerdo. Playa, montaña.
Pregunta interesante, respuesta también interesante. Diría que las dos cosas. Aquí en Colombia, bastante cerca de donde vivo, se encuentra el Parque Tayrona, una reserva natural que además presenta poblaciones precolombinas donde hay las dos cosas juntas. Así que no es necesario escoger. Está la ciudad perdida. Lamentablemente yo renuncié al sueño de conocer la ciudad perdida por mi pésimo estado físico. ¿Vendrías a España? Y si así es, ¿a qué ciudad? Bueno. Hay tres ciudades que me llaman mucho la atención en España y se encuentran en tres extremos diferentes: Barcelona, Granada y Santiago de Compostela. ¿Qué opinas de las Torres Atrio de Bogotá? Bueno, recuerdo el nombre, pero no recuerdo haberlas visto. No las identifico en este momento. Ok, acá tuve un inconveniente. ¿Qué bebida te gusta? El jugo de maracuyá. Listo, aquí va avanzando el Capitolio. Dice, oh, eso es SketchUp. Sí, esto es SketchUp. Vamos un poco acá. La parte de dentro. Ok, son tres filas de columnas. Pensé que solo eran dos. Por acá pregunta Ruan, ¿puede explicar por qué la América española se independizó con guerras sangrientas y abolió la esclavitud? Y la independencia de la América portuguesa, ok, se negoció y la esclavitud permaneció. ¿Que si puedo explicarlo? No puedo. No puedo porque realmente no sé qué pasó ahí, no. No tengo esos conocimientos de historia. ¿Cuánto mido? No sé si alguna vez he hablado de mi altura acá en el canal, pero mucha gente que me conoce
cree que soy bajito. Tampoco soy muy alto, pero no tanto como pareciera. Mido 1,76, si no he crecido desde la última vez que me medí. Pues sí. ¿Qué opinas del estado de conservación del centro histórico de Cartagena de Indias? Iglesias, plazas, casas, monumentos, etcétera. Bueno, son las joyas de la corona del patrimonio arquitectónico colombiano. Nada más que decir, pero, si en Cartagena no se ponen al pendiente de una situación, la van a pasar grave. Y es que hay zonas de la ciudad por debajo del nivel del mar. Entonces, la amenaza climática hacia Cartagena es un problema latente que si no toman cartas en el asunto desde ya, pues no servirá de nada que tengan toda esa arquitectura tan bonita y bien cuidada sobre todo. ¿Qué es cierto que ocurrió una guerra en Colombia por un jarrón? Bueno, la historia del florero de Llorente, sí. Cuentan, y a uno se lo repiten en el colegio cuando es niño, así en resumidas cuentas, el tema del florero, que no fue un jarrón, sino un florero que tampoco parece florero, sino centro de mesa. Fue que lo pidieron prestado y como no se lo quisieron prestar, entonces se formó una revuelta y esa fue la excusa para echar a los españoles del país, empezando pues por Bogotá. Así contado de forma resumida y omitiendo detalles. Es muy chistoso el tema del florero, repito, porque hay gente que incluso cuenta que el florero se partió, ya. Y el florero está intacto en una sola pieza en un museo. El florero nunca se rompió. Ni siquiera se sabe si la pelea fue realmente por el florero. Toda una locura. Ese tema lo vamos a tocar en el video precisamente. Dice que. Ok. No me había dado cuenta que Roan era de Brasil. Ok, que en México hubo una guerra con Francia por unos pasteles. Sí, la historia está plagada de unas guerras todas chistosas con unas excusas bien peculiares. Entonces ahora voy a hacer acá este pedazo de dentro. Necesito contar las columnas. Que en Colombia casi hay una guerra con Estados Unidos por una sandalia. Esa historia no la conozco. 1, 2, 3, 4. No puedo contar. Listo. No va a ser la moldura de la parte de dentro. ¿Te sabes la guerra de la cubeta? No la conozco.
¿Cómo consideras el modelo de diseño de ciudad que plantean los Char para Barranquilla en los próximos años? ¿Cómo considero? La verdad ni sé. La verdad ni sé. ¿Por qué todas las ciudades coloniales tienen una plaza con iglesia, sede de gobierno y no sé qué otros más? Así como en Lima, sí, eso fue cuando los españoles, pues, iniciaron el proceso de colonización en América, tenían unos criterios muy marcados y todo un reglamento para lo que era la constitución de las ciudades. Entonces no es casualidad que todas se vieran igual en ese sentido. ¿Qué programa usas? Utilizo SketchUp. Listo, ahora vamos. ¿Vas a hacer el Palacio de Nariño? No. En este video no veremos el Palacio de Nariño, tal vez lo veamos en un futuro video. No sé, como alguna serie de palacios presidenciales. Porque el video es acerca de la Plaza de Bolívar. Y me traería muchas implicaciones mostrar el Palacio de Nariño. Muy al estilo romano, sí. De eso se trata el neoclásico. Son reminiscencias del arte grecorromano en general. Justamente. Listo. Acá el frontón, un elemento muy típico de la arquitectura neoclásica, es el frontón. Esto que hace que se vea como tan griego. Buenardo. Gracias. Aquí creo que estoy teniendo problemas. Sí. A veces cuando las partes del modelo empiezan a interactuar entre ellas, trae problemas, entonces es bueno crear grupos. Juan Duque dice, hola, hola Juan, un saludo. Ok, dice que, o sea, muy el estilo romano, el diseño de las plazas centrales, claro, para resaltar el poder del imperio.
Recordemos que en su momento casi toda Europa fue Roma. Entonces, muchas de esas costumbres, muchas de esas costumbres se terminan pasando entre culturas. Pizza con piña o sin piña. La verdad me da igual, no sé por qué tanta pelea, si con piña o sin piña. Pues sí. Digamos que soy tolerante a la piña en la pizza. No, gracias, Juan. Dice que por acá lo ha recomendado a tres amigos el canal. Todo eso ayuda al crecimiento del canal. Un video futuro sobre Nueva York, ¿de qué trataría? Bueno, si hiciera un video sobre Nueva York, me gustaría hablar del Central Park. Que no sé qué diría del Central Park, pero me parece un lugar interesante para mencionarlo. La Catedral de San Patricio o la Estatua de la Libertad. ¿Por qué el ferrocarril no prosperó en Latinoamérica mientras que en otros países del primer mundo sí? Bueno, de esto te puedo responder especulaciones sobre Colombia. Se dice que hubo mucho, digamos, mucha traba por parte de quienes defendían el automóvil, digamos los camiones y todo este sistema de transporte. Entonces, no se propició en gran medida un ambiente para la proliferación o el progreso del ferrocarril. Listo por acá. Bueno, ahora vamos con la cornisa, bueno, la cornisa no, la balaustrada de la parte de arriba. Listo, veamos. ¿Cuál crees tú que sería el mejor sistema político económico del mundo? La verdad no sé. No tengo ni la menor idea. Andrés, ¿qué sabes sobre la arquitectura de Mompox? Bueno, la verdad no tengo mucho conocimiento de la arquitectura de Mompox. Pues me gusta mucho, me parece que es bastante bonita, sí. Pero no tengo mayor conocimiento acerca de ella. Pregúntale a Kurt, Mompox, ¿qué es eso? Mompox es una población de Colombia, de las más antiguas fundadas acá en Colombia, en la costa. Famoso internacionalmente por una película de Schwarzenegger. No recuerdo cuál, si alguno puede decir el nombre de la película.
Bueno, acá yo a veces reciclo. ¿Qué te parece el barroco ruso? Bueno, no sé qué se llamaba barroco ruso. Pero en general la arquitectura rusa me parece muy vistosa y pues sí me gusta. ¿Qué opinas sobre todo el simbolismo oculto en la arquitectura gótica? Pues me parece muy bien logrado en general. Estructuralmente, ¿cuál es el mejor estilo arquitectónico? Eso no se pregunta. Es el gótico. El gótico logró más que todos los estilos predecesores y sucesores con menos. Buenas tardes, ¿cómo vamos? Dice Pedro. Buenas, saludos. Vamos por acá bastante bien. Para este reciclaje, pues tomo las columnas de abajo y las vuelvo pilastras. Lo hago muy seguido en los videos. ¿Dónde aprendiste a modelar 3D? Bueno, mientras fui estudiante trabajé en un taller de arquitectura y bueno, ahí hacíamos muchos modelos, obviamente no de este estilo y tampoco para estos usos, pero creo que ahí fue donde aprendí la mayor parte de mis conocimientos en modelado 3D. Listo. Esto es cerrado. Andrés, ¿cuánto tiempo tardaste en hacer el castillo japonés? No me acuerdo. El castillo de Imeji, tardé más o menos, no sé decir, porque lo hice casi al mismo tiempo que la Alhambra. Entonces, fueron dos videos que hice casi al mismo tiempo, así que no tengo una idea muy clara de cuánto me tardé en cada uno. ¿Juegas videojuegos? Sí, juego videojuegos. Pedro pregunta, ¿te gustaría algún día diseñar algún edificio importante para Colombia, algún rascacielos en Bogotá o Cartagena? Creo que todos los arquitectos en algún momento de su vida les gustaría tener la oportunidad de poder hacer una obra que llegue a ser reconocida. Videojuego favorito, Zelda Majora's Mask. Listo, ahora viene la
las demás columnas, perdón, los demás, estos pilarcitos de aquí, a irlos ubicando en su puesto. Capital de Sarajevo. Sarajevo es la capital de Bosnia y Herzegovina. Están haciendo trampa y haciendo preguntas al revés. Los que llegaron tarde a la transmisión, hace un rato esto se había vuelto una especie de quiz de capitales. Entonces, ajá. Si soy hincha de algún equipo de fútbol, no. Digamos que a veces, muy a veces, de vez en cuando, veo algún partido, pero nada en especial. Grande, muy buen trabajo. Hace una semana te sigo. Un saludo hasta España. Capital de Suazilandia. Suazilandia es un país con dos capitales, Mbabane y Lobamba. Una es la capital y la otra es la residencia de la familia real. ¿Cómo hiciste para ocultar las líneas de unión así de una? Pregunta Juan Duque. Bueno, eso lo hice porque tengo un comando asignado para ocultar. Yo podría haber hecho selecciono, clic derecho, ocultar. Pero como yo hago eso muy seguido, asigné un comando. Que la capital del reino de la tierra, va sin C. Ja. Capital de Sudáfrica, otra con tres capitales. Ciudad del Cabo, Pretoria y Bloemfontein. Perdón. Sí, Ciudad del Cabo, Pretoria. No, sí, ahora estoy dudando de todo. Sí, son esas. Ciudad del Cabo, Pretoria y Bloemfontein. Sí. Acá preguntan Moldavia. Ya la había respondido hace un momento, Chisinau, si no estoy mal. Aclaro que estoy un poquito oxidado si hay algún error raro en tema de capitales. No, Johannesburgo era la ciudad más poblada, es la ciudad más poblada y de hecho fue la que tuvo más protagonismo en el mundial. Capital de Tuvalu. Bueno, con Tuvalu pasa algo. Tuvalu son como unas dos o tres islas. Y la capital es Funafuti. Pero la isla se llama Fongafale o al revés, no recuerdo. Entonces alguna de las dos. O Funafuti o Fongafale. El caso es que ese es el sitio. Capital de Bolivia. Esa es la pregunta más común para ver si alguien conoce las capitales. Aunque se gobierna desde La Paz, la capital de Bolivia es Sucre. La capital de Micronesia. No recuerdo, creo que era Palquiro o Paliquiro o algo así. Tengo mis dudas. Capital de Isla Salomón. Ok, ya están haciendo preguntas de islitas pequeñas. Isla Salomón no la recuerdo, la verdad.
¿Has jugado Minecraft? ¿Qué tal me parece? Pues sí. Me parece un juego bacanísimo. Capital de Barbados, Bridgetown. Capital de Timor Oriental. La capital de Timor Oriental es Dili. Esa fue la clave de para desbloquear mi computador un tiempo. Capital de la República Unida de las Naciones. Ja, Ciudad de República. Nota, esa ciudad no existe. Exacto, la capital de Isla Salomón es Honiara. A veces cuando la veo me acuerdo, pero sí estoy un poco oxidado en el tema de capitales. Listo, ahora vamos a hacer la balaustrada. Capital de Socovia. No conozco ese lugar. Otra cosa es que muchas veces las divisiones administrativas son tan inestables. Capital de Panem. Ja. El Capitolio. Capital de Burkina Faso. Ouagadougou. Vamos aquí haciendo una balaustrada. Rara vez, ya la preguntaron hace un rato, la capital de Bolivia, Sucre. Rara vez me gusta descargar cosas porque uno puede encontrar en internet. Pero siempre me gusta hacer como mis propias balaustradas y todo eso. Buenas noches, Miguel Paredes, saludos hasta España. Capital de Países Bajos, Ámsterdam. Ciudad del Vaticano, Ciudad del Vaticano. Capital de la FIFA, ok. Mongolia, Ulán Bator. ¿Cuál es el edificio más hermoso arquitectónicamente de Bogotá? A mi concepto de Bogotá y de Colombia es precisamente el Capitolio Nacional. Es mi edificio favorito del territorio colombiano. Bueno, favorito en cuanto a apariencia, porque en cuanto a historia, la verdad es que las murallas de Cartagena me parecen fenomenales todas las fortificaciones. Capital de Arabia Saudita. Estoy entre Riad y Rabat. Me acabo de confundir con la de Marruecos y no me acuerdo. Macedonia del Norte. Bueno, no sabía que ya existía una Macedonia del Norte, esa es otra cosa, la inestabilidad política.
Recuerda Skopje como capital de Macedonia. Es la misma Macedonia del Norte. Filipinas. La capital de Filipinas es Manila. No me quiere quedar bien esto. ¿Qué programa me recomiendas? Y soy inexperto. SketchUp. Este programa es perfecto para el que sabe, para el que no sabe. Es bastante sencillo. Ok, es la misma Macedonia de siempre. Ok, listo. Entonces sí, es Skopje. Bueno, basta de peleas con esta balaustrada y se quedó así. No, se ve muy feo. ¿Cuál fue la capital de la Gran Colombia? Era Bogotá. Capital de Benín, Porto Novo. Tengo una duda, Guinea Ecuatorial. Habría que ver exactamente cómo hablan en Guinea Ecuatorial. Si es más afín con la forma de hablar de los españoles o con los latinos. Cierto, Porto Novo y Cotonú. Así es, se me escapaba una. Capital de Yemen, Sana. ¿Cuál es el diseño más eficiente de una ciudad? Bueno, hay diversas teorías urbanas, que de hecho es un buen tema para algún video en el futuro. Y cada teoría urbana está fundamentada según un modelo de ciudad. Las ciudades más ajetreadas funcionan de una manera, la que le da prioridad al automóvil funciona de otra manera y así. Acá me dice que la balaustrada tiene el cuello muy estrecho, la verdad es que sí. No estoy aún satisfecho con el resultado, pero ahora que las terminé de poner, las modifico. Puedo modificarlas todas porque son componentes. Entonces, lo que haga en una se va a repetir en todas. Sí.
Vamos aquí a ver fóticos de la balaustrada. Cierto, tiene mucha más base y el... Sí. Vamos aquí a arreglar la balaustrada. Preguntan que en capital de la persona más rica del mundo. Bueno, no conozco sus finanzas. ¿En qué UBA estudiaste? Preguntan. Estudié en la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla. Capital de Caldas, Manizales. Hola Felipe, saludos hasta Chile. Capitales históricas, capital del Imperio Romano, no sé. Capital de Santa Lucía, no la recuerdo. Capitales colombianas, capital de Arauca, Arauca. Capital de Comoras, Moroni. Bueno, aquí está lista la fachada frontal del Capitolio. Ok, no, me falta algo. Importantísimo. Esta decoración de aquí arriba. Me está un poco complicado, pero vamos a intentarlo. ¿Cuánto tiempo llevas modelando el Capitolio? Desde que empezó la transmisión, es decir, hace 1 hora y 35 minutos. Preguntan que en qué trabajo. Bueno, además de dedicarme al canal de YouTube, hago trabajo como contratista para el Archivo Histórico del Departamento del Atlántico, aquí en Barranquilla. Vamos a empezar acá a hacer esta figurita, esta moldura que va aquí arriba. Vamos a ver cómo me sale. Digamos que para hacer este tipo de cosas, prefiero hacerla en calma. Entonces, tiene como forma de hojita.
¿Es buena idea replicar una ciudad latinoamericana en un juego de construcción y esperar que funcione mal? No entiendo la pregunta. ¿Cómo así en un juego de construcción? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con SketchUp? Digamos que yo manejo SketchUp hace aproximadamente unos 7 años. Sí, más o menos. Capital de Honduras, Tegucigalpa. Está dando problemas la figurita. ¿Por qué no trabajo en Revit? Bueno, hay varias razones. Entre ellas, bueno, Revit otorga bastante precisión. No me siento como pez en el agua cuando utilizo Revit. Digamos que es más zona de confort. Que si no invito a la boda, hay que guardar el distanciamiento social. No se pueden los invitados. No sé de qué clase de hojas son. Yo sé que cuando hay hojas en capiteles son hojas de acanto. Acá preguntan la capital de Irlanda del Norte. Y voy a responder que no me la sé por una sencilla razón, porque Irlanda del Norte no es un país, es parte de los territorios del Reino Unido. Entonces, cuando me las aprendí, no me aprendí esa. ¿Qué opinas de usar Inkscape para SketchUp en tus videos? No conozco. ¿Eso qué es? ¿Un motor de render? Que Londres, capital de Irlanda del Norte. Sí, no. Ok, es un motor de render. ¿Por qué el tráfico es pésimo en ciudades como Bogotá y Lima? La verdad no sé y me llena de mucha tristeza. Y esto está empezando a darme problemas. Copenhague, la capital de Dinamarca. Bueno, esto que estaba haciendo es para crearme la curva que va a hacer la hojita que estamos. Y creé la forma mal. Un momento. Esto tiene que atravesar completamente de lado a lado. Ahora sí. Al intersectarlas, selecciono y intersectar caras con la selección. Capital de la luna. No sé, algún cráter o qué sé yo.
Bueno. Me había bloqueado un poco. Ja. Listo. Esto que estoy haciendo es como para hacerle las lineecitas, los filamentos de la planta. Que no sabemos en qué momento arquicultura dejó de ser un canal de arquitectura e historia para ser un canal de geopolítica y similares. ¿Qué te hace pensar en el hecho de que este canal, ok, con este canal es inspirando a futuros arquitectos? La verdad me llena de emoción, sí, me llena de muchísima emoción porque es algo que en ningún momento había pensado. Estar inspirando a futuros arquitectos. ¿Puedes decir tu intro, porfa? Bueno, el video se está acabando. Creo que la introducción va al comienzo, no al final. Pero luego, luego. Y aquí también tiene como unas volutas y una base. Vamos aquí a robarnos las volutas. Vamos a reciclar las volutas del capitel. Ponemos las volutas en su puesto. Y ahora le ponemos un tamaño decente. Y listo. Listo, listo. Creo que me ha quedado un poco pequeño. Vamos a revisar la foto. Sí. ¿La Torre de Pisa es una maravilla o un crimen arquitectónico? Abro debate. La Torre de Pisa, la verdad, es un error que salió bien.
Yo la compararía incluso con el Exeomo de Borja. Que digo que es solo una anécdota divertida. Bueno, ahora sí, oficialmente hemos terminado la fachada. Ya luego yo terminaré el patio interior y partes laterales. Si tienen algunas preguntas o cosas que hacer, pues por acá estaré hasta las 7 en punto. La música de fondo es de Minecraft, no es de Minecraft, no recuerdo de dónde la saqué, la verdad. Me preguntan mucho por la música, pero no sé. ¿Por qué me usa Revit? Me siento más cómodo con SketchUp. Disculpe la ignorancia, qué edificio es. Este es el Capitolio Nacional de Colombia, ubicado en la Plaza de Bolívar. ¿Quién diseñó el Capitolio Nacional? Un arquitecto danés de nombre Thomas Reed tuvo también la participación de arquitectos importantes e influyentes de Colombia y otros extranjeros como por ejemplo Gastón Lelarch. ¿Cuándo invadimos Polonia? No. ¿Qué te parece el centro histórico de Mompós? No lo conozco en persona, pero lo que he visto me parece bastante bonito. Asael Rodríguez Pérez. Eres muy bueno explicando cosas de la arquitectura. La verdad me apasiona tu canal. Nunca dejes de hacer esto. Tienes chispa. Gracias. ¿Cuánto tiempo duró la construcción del Capitolio? 70 y algo. A nivel profesional, SketchUp es muy utilizado. O más bien para hobby. Bueno, generalmente SketchUp es utilizado cuando no se requiere mayor detalle, digamos que es un saca de apuro, pero sí, SketchUp es de lo más utilizado, a menos que sea una obra que requiera estructuras o mucha precisión, para eso sí es mejor un poco Revit que hace obras un poco más integrales. Pero para el diseño de espacios, el diseño interior, pues sí se suele utilizar bastante. Voy a mostrarles por acá, así rápidamente, y que no vean mucho, porque no estoy en plan de mostrarles lo que estoy haciendo. Ja. Lo que va de la del próximo video. Estoy trabajando en la Catedral Primada de Bogotá, así hoy. Aquí me falta el resto de las torres y el elemento central.
Mi mamá se fue, digan groserías, pamplinas, diantres. Bueno, aquí les muestro esto que llevo. Ah, el suceso del dichoso florero, los que no son colombianos y escucharon ahora que estaban hablando del florero, ocurrió en esta casa. ¿Hay algún edificio europeo que sirvió como inspiración para el diseño y la construcción del Capitolio Nacional? Directamente no creo que haya habido algún referente puntual. Lo que sí es que como es de estilo neoclásico, es natural que se parezca a otras obras neoclásicas. Pregunta Nicolás, que ¿cómo consigo las alturas? Las proporciones tienden a ser muy al ojo, ¿sí? Las proporciones son más que todo visual, lo que uno va viendo y uno termina ajustando, porque es difícil conseguir plano de todos los lugares. ¿Qué capítulo te gusta más? ¿El de Washington o el de La Habana? Me parece que es más simpático el de Washington. El castillo marroquín en Bogotá, Chía, ¿lo conoces? He visto fotos, nunca he ido. ¿Harás el centro histórico de Lima algún día? Tengo unas deudas con ciertas plazas fundacionales. Tanto la de Lima como la de Ciudad de México son unas deudas que tengo y que debo hacer esos sitios. Pues sí. Me acabo de dar cuenta que aquí debería haber hecho algo. ¿Qué te parece la ciudad de Washington? No la he estudiado realmente como para tener un concepto de la ciudad. Sé que tiene un trazado bastante particular, que de hecho vale la pena darle una mirada. En Zócalo, aunque no soy de México. ¿Cuáles materiales en general fueron utilizados para la construcción del Capitolio? La verdad no tengo mucha certeza y es algo que me llama la atención y que debo responderme esa duda antes de terminar el video, porque es un tema importante. Ya. Pero estoy seguro que tiene que ser alguna piedra fácil de conseguir en Bogotá, porque esa piedra se ve en el Capitolio, en la Catedral, en el Teatro Colón, en la Capilla del Sagrario. O sea, parecía que era una piedra que estaban regalando en esa época, porque era fácil de conseguir. Listo. Bueno, ahora sí con esto queda terminada la transmisión. Ha sido un gusto poder estar con ustedes en la tarde de hoy, noche o mañana para algunos. Team Tenochtitlán. ¿Qué canales de YouTube Historia y Arquitectura recomiendas? De historia, pues
pero eso es otra historia, es un tremendo canal y de arquitectura está el de Ter. Pero hay muchos, realmente hay muchos canales interesantes por ahí por descubrir. Bueno, gente, un saludo. Voy a terminar la transmisión en un momento. Feliz noche. No, por aquí para complacer. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habla Andrés Cervantes. Hasta la próxima. Pero piden la intro, bueno. Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos a mi canal Arquicultura.